amigos de redes sociales, pues hoy nos engalamos la presencia de la candidata al gobierno del estado, Tere Jiménez. Tere, ¿cómo estás? Mario, muchas gracias, muy contenta. Pues realmente recorriendo todo el estado, muy contenta, entusiasmada en estos primeros días que ya llevamos una semana, donde pues es el acercamiento constante con la gente, escuchar a la población, las diferentes regiones de nuestro estado, y pues muy contenta, la verdad. Precisamente lo que comentamos ahorita brevemente antes de iniciar la entrevista, se te ve muy contenta disfrutando la campaña, con mucha cercanía con la gente, y lo comentaba yo hace un momento, no hay evento que no esté pletórico de personas que van a los eventos. Sí, la verdad, en cada lugar, cada municipio, ayer por ejemplo en Pabellón, pues muy contenta porque fue mucha gente, se llenó la plaza, y la verdad, escuchar a la gente, ver su emoción, pues me emociona, me transmiten esas energías. Y pues ya falta poquito para que Aguascalientes tenga su primer mujer gobernadora. Además, eres la única que ha hecho propuestas. El domingo a muchos nos sorprendió ya un plan de gobierno muy estructurado en todas las áreas. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Nos puedes comentar, haciendo un resumen de este plan de gobierno que has proyectado, en el que has trabajado? Bueno, decirte que vamos a hacer 4 regiones en donde no solamente se concentre aquí en la capital, que es lo que me están pidiendo los otros municipios. Hicimos 4 regiones a las cuales pues es el tema de seguridad, es el tema de educación, es el tema de salud, es blindar nuestro estado para que Aguascalientes, pues cuando yo fui alcaldesa de más del 70% de la población, pues Aguascalientes vaya bajando la incidencia delictiva, así como lo hicimos en la capital, y que podamos llegar no solamente al tercer lugar, sino al primer lugar. Ese es nuestro objetivo, estamos decididos a hacerlo, y yo sé que va a ser con la participación ciudadana, con la prevención. Si tenemos a nuestros niños ocupados con el deporte, con la cultura, con la educación, creo que eso podemos ayudar a que el día de mañana Aguascalientes sea una tierra, pues como lo es ahorita, de gente que realmente quiere un mejor futuro. Acabas de presentar el programa de guarderías. Sí. Varias personas, mujeres precisamente, me han comentado que este tema vendrá a proyectarlas a ellas también, porque les permitirá su desarrollo más, pues de una manera más plena. Sí, la verdad, muy contenta. Es un sueño que se va a cumplir. Es uno de los muchos sueños que siempre teníamos, que poco a poco, cuando estuve en la alcaldía, llegaba una persona, una maestra de las estancias infantiles, y me comentaba, oye, ¿qué vas a hacer para las estancias? Ayúdanos, ¿no? Entonces, ahorita que estamos ya listos y preparados, nos hemos estado reuniendo, hemos estado teniendo mucho trabajo con ellas, con ellos, porque también hay algunos, poquitos, pero hay algunos hombres que les gusta también este tema de las estancias infantiles, pero que la mayoría pues se acercó y me dijo, oye, ayúdanos por favor con estos temas, porque no solamente son las maestras o son las personas que están en las estancias infantiles, son las mujeres jefas, madres de familia, o los padres que también les dejaron a sus hijos, que ellos tienen que salir a trabajar, y que el día de hoy, pues a lo mejor para muchos no es su historia, pero para muchas, muchas mujeres sí. En estos recorridos que he tenido en las empresas, me he dado cuenta, por ejemplo, ahorita son empresas textileras en las que he acudido, y la verdad, algo sorprendente, el 80% de estas fábricas, de esta industria, son mujeres. Entonces, cada vez que recorro los lugares de trabajo, pues muchas, muchas de esas madres, jefas madres de familia, me dicen, oye, Tere, ayúdame porque no sé a dónde dejar a mis hijos. Ayúdame porque necesito que mis hijos sigan estudiando. Siempre es un tema de sus hijos, es su petición. O sea, ellas ya tienen trabajo, ellas ya pues pueden llevar el sustento a su hogar, pero falta esta parte de ayudar al niño en su crecimiento desde que nacen, porque pues obviamente muchas de estas mujeres pues quieren que sus hijos salgan adelante, y nosotros vamos a ayudarles. ¿Has hablado de este proyecto, de este sueño que tienes, que estás a punto de lograr, de ser gobernadora de Aguascalientes? ¿En qué punto
de tu vida, de, bueno, todavía eres muy joven, pero ¿en qué punto de tu juventud dijiste, voy a ser gobernadora y voy a hacer esto en el gobierno del estado? ¿Cuál fue ese momento de inflexión que te marcó para buscar este objetivo? Híjole, pues es que este es un sueño que no es solamente llegar a una gubernatura, a una presidencia municipal. Mi sueño, más que un lugar o un puesto, pues es ayudar a Aguascalientes, es ayudar a la gente, es ayudar a la población. O sea, eso es lo que a mí me motiva, esa es mi motivación, es mi deseo. El poder, cuando alguien tiene poder, pues es para servir. Cuando alguien tiene poder, es para construir. Cuando alguien tiene poder, pues es para ir a mejorar las circunstancias de la población. Me he puesto a estudiar durante muchos años en el tema de política pública, gestión pública. Yo ya me di cuenta que no podemos esperar un gobierno federal que nos ha quitado todos los recursos habidos y por haber a todos los estados de la República, solamente lo concentró en ciertos lugares donde se supone, ¿verdad? Dicen que los concentró. Y la verdad, pues lamentable, este es un día en donde vamos a hacer un programa estatal por falta de los programas federales que existen y pues no nos podemos detener. A mí me enseñaron que de cada necesidad hay una acción y que las campañas son de propuestas y que los gobiernos son de soluciones. Entonces yo estoy decidida a escuchar, estoy decidida a ir solucionando poco a poco pues lo que es Aguascalientes, lo que es su gente y lo que representa, que es un mejor futuro para Aguascalientes. Son muchos temas en un gobierno del estado. El 1 de octubre, si todo sale como está planeado, si la gente te favorece, el 1 de octubre que te sientes en la silla, bueno, primero quema esa silla, quema esa silla y exorciza la oficina, pero ya que te sientes en el despacho de la que será la gobernadora Tere Jiménez, ¿qué será tu primer objetivo dentro de todo lo que engloba un gobierno estatal, todos los retos, todo el trabajo, todo esto que deberás hacer? ¿Qué será lo primero en lo que te enfocarás? Yo creo que ver el plan de desarrollo, exponérselo a todo el gabinete, obviamente desde días antes, pero ese mismo día, pues saber con objetivos y con metas, con el tiempo en específico que tenemos para los planes, para cómo vamos a trabajar en cada uno de los sectores. Yo creo que sería pues revisar ese plan, tener la primera reunión ya como gobernadora para pues dar pues esos objetivos, esas metas que tenemos que ir cumpliendo y posteriormente ir evaluando. Tú sabes, a mí pues lo que me emociona pues es estar con la gente. Seré una gobernadora muy cercana. Seré una gobernadora que desde ahorita pues ya estamos planeando, ya llevo un año planeando. No me voy a esperar a que me llegue algo de la federación porque así esperé mucho tiempo y la verdad pues desde el primer momento vamos a dar el banderazo para trabajar en el tercer anillo también con concreto hidráulico. Yo creo que tendrán que ser recursos estatales. No creo que, ya di dos veces la carta, ya fui a tocar muchísimas veces a la unidad de inversiones de Hacienda, ya fui con los subsecretarios de infraestructura, de comunicaciones, y realmente pues vemos que hay un México en donde no lleva rumbo, donde no saben qué es la política pública, y yo creo que lo más importante aquí es poner pues estos planes, ejecutarlos, y yo sé que voy a poder. Muchos años, mucho tiempo fui evaluada como la primera alcaldesa y ahora voy a demostrar que voy a ser la mejor gobernadora que ha tenido Aguascalientes y que tenga todo México. Precisamente, ¿qué legado espera dejar Tere Jiménez a Aguascalientes? Pues primero, necesito que Aguascalientes pues lo hagamos todos. Necesito la participación ciudadana. Necesito en cada sector que todos vayamos al mismo ritmo. Necesito que los jóvenes se pongan a estudiar o a cosechar en el campo, pero que tengan una actividad.
yo ser esa persona que haga ese enlace entre el ciudadano y entre el empresario para que haya más empleo. Ahorita que he estado recorriendo las fábricas, me dicen, es que queremos invertir más en Aguascalientes, pero necesitamos a más gente. Me dicen, no hay gente para trabajar. Le digo, claro que sí hay gente. A lo mejor faltan algunos programas y algunos detalles de vinculación, de la ciudadanía con las empresas para que puedan seguir exportando productos de Aguascalientes, más que nada porque somos textileros aquí en Aguascalientes y a la gente se le facilita. Somos una región textilera y tenemos que solamente unir estos proyectos. Dentro de este programa de gobierno que presentaste, obviamente trabajado, consensuado con la gente, en estos días de campaña, ¿has encontrado algún punto, algún problema adicional que digas, este también tengo que resolver? Obviamente las necesidades ciudadanas siempre serán infinitas, pues mira, pero un programa especial. Muy rápido, ¿qué es lo que la gente nos pide? Yo hice una medición de lo que necesita Aguascalientes. Aguascalientes, a pesar de que pues tenemos una capital muy grande, un municipio muy grande que es Aguascalientes, pues tuvimos que ver las regiones para poder ayudarlos en tema económico, desde la microempresa, desde iniciar un negocio. Vamos a dejar estos programas y estos proyectos de crédito a la palabra de la mujer, crédito a la palabra del campo, apoyos para emprender un nuevo negocio, apoyo también para que podamos ser un centro logístico en nuestro país, para que Aguascalientes sea ese punto en donde Aguascalientes une en su tema carretero del ferrocarril y aéreo. Vamos a hacer de Aguascalientes este corazón logístico de México, a conectar a todo el país y sobre todo decirte que vamos a proteger el campo, porque Aguascalientes pues no puede solamente apostarle a un solo sector, vamos a apostarle a muchos sectores. Queremos que llegue más inversión en el tema automotriz, queremos que llegue más inversión en el tema del campo, en el tema de la aeronáutica, pues también sé que ya están invirtiendo y pues vamos a ir a tocar puertas al extranjero. Tenemos que tener una relación estrecha con los embajadores de todos los países para que Aguascalientes, en esta región del Gran Bajío, pues sea ejemplo y que vean cómo va creciendo Aguascalientes. Nosotros estaremos haciendo esas alianzas importantes, pero para que exista un buen desarrollo económico necesitamos que haya una seguridad en nuestro estado. Necesitamos blindar Aguascalientes, necesitamos más cámaras con reconocimiento facial y de placas en los caminos rurales, necesitamos que nuestros jóvenes estén estudiando, haciendo una actividad deportiva, artística. Yo ya lo viví, estos 5 años que me decían, apuéstale al deporte para que los chavos salgan adelante. Y al principio pues me costó un poquito de trabajo reconocer que realmente estos programas sirven, el deporte, la cultura, expresarse, o sea, nuestros chavos, necesitamos ocuparlos para que podamos prevenir también el delito y no se los lleven a otras partes. También comentarte que estaremos fortaleciendo pues el tema de la fiscalía, trabajaremos en colaboración con el Poder Judicial para que no exista impunidad. Nosotros tenemos también un programa del tema de salud. Quitaron el seguro popular, por lo tanto ya muchos no tienen ese derecho tan importante como es el servicio de salud, como nuestros amigos taxistas, nuestros amigos tianguistas que trabajan, o muchas personas que tienen empleo pero no están registrados. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que ajustemos un sistema de salud aquí en Aguascalientes, porque es un derecho el sistema de salud. Ya estamos en eso, viendo cómo podemos ajustarlo. Necesitamos cada región llevar hasta el último rincón, necesitamos llevar estos servicios tan indispensables, ya sea con caravanas móviles, que lo hemos hecho ya también en la presidencia municipal, y yo no era el sector salud, pero yo llevaba cada jueves, hacíamos un recorrido en todas las comunidades para prevención, para detectar, como en Calvillo haremos pues esta detección temprana desde secundaria preparatoria en los enfermos renales. Estaremos trabajando muy fuerte para que cada región tenga una cobertura de prevención de salud. Y bueno, pues comentarles que en el tema educativo, pues para nosotros es sumamente importante, primero pues la pulsera para el estudiante seguro,
más becas de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Los jóvenes me dicen, Tere, yo quiero seguir estudiando y quiero llegar a la etapa universitaria con las becas de titulación, las becas para ir al extranjero a estudiar, que ya mandé yo más de 1,500 jóvenes, yo no era el Instituto de Educación y aún así los mandamos, hicimos infraestructura educativa, los maestros quieren seguirse capacitando en una capacitación a nivel mundial, quieren seguir con sus maestrías, con su doctorado y yo les voy a ayudar. Vamos a hacer un programa nuevo que se llama Niños Formados en la Paz, en donde es un acuerdo contra el bullying y la violencia en las escuelas. Desde muy temprana edad, como ahorita ya lo comentábamos con las mujeres de estancias infantiles, desde muy temprana edad nosotros trabajaremos para que no exista ese bullying en las escuelas. También, pues, nuestros hermanos migrantes, programas para nuestros hermanos migrantes, programas para... Que están quedando muchos aquí, ¿eh? Sí, sí. También estaremos nosotros trabajando muy fuerte con la población que está llegando de Jalisco y Zacatecas. Bienvenidos, ¿verdad? Porque todos cabemos aquí en Aguascalientes, siempre y cuando, pues, vengan a trabajar, ¿verdad? En el tema también, pues, de los adultos mayores, se creará el Instituto del Adulto Mayor. Lo iba a hacer como alcaldesa, pero me dijeron, no, mejor hazlo estatal, espérate para hacerlo estatal. Tendremos las alianzas importantes con los transportistas para mejorar el tema y el esquema de este sistema de transporte público, más rutas en tercer anillo, rehabilitación con concreto hidráulico del tercer anillo, más rutas para poder llevar al oriente la ciudad, tanto en Villas como en el Rodolfo Landeros, como en Lomas del Ajedrez, todos esos lugares en donde no están llegando las rutas, tenemos que poner rutas sociales. Ya fui a visitar otros estados de la República para ver cómo están ajustando su sistema de transporte. Tengo entendido que ahorita están en segundo anillo implementando un sistema aquí a nivel estatal. Esperemos que sí funcione. Es un tema donde ya hay cámaras de seguridad, donde mediante su celular pueden ya saber dónde viene el transporte público. Y bueno, pues nosotros estaremos mejorándolo, estaremos trabajando. Trabajaremos también por el tema de un gobierno digital, vamos a seguir trabajando con estos temas. Ahorita que tocas el tema de transporte, hablabas el domingo de un sistema tipo Metrobús, de autobuses articulados. Esto desfogaría mucho lo que es todo el oriente de la ciudad, donde vive un mundo de personas. Sí, más de 500,000 personas. Creo que necesitamos rehabilitar primero el tercer anillo, posteriormente poner estas rutas, que son como en forma de oruga, que estamos ahorita ya planeando el esquema, y pues hacerlo realidad, lo vamos a hacer realidad. Muy bien, Tere, pues muchas felicidades, suerte, y algo finalmente que quieras decirle a la doctora, ya puedes pedir el voto. Sí, que el 5 de junio pues nos estamos jugando la seguridad de nuestro estado, que el 5 de junio estamos trabajando para que haya más educación en nuestro estado, ser el primer lugar en salud también. Necesitamos fortalecer las instancias de salud y bueno, decirles que vamos a estar trabajando muy de cerca con los jóvenes, con las mujeres y que sé que Aguascalientes va a ser primer lugar en acciones, en políticas públicas para dar resultados aquí en el estado. Nada más finalmente, no corres el riesgo de los últimos años del actual gobierno federal. ¿No corres el riesgo de tener un gran proyecto con recursos restringidos de parte de la federación? Bueno, yo ya supe que no tenemos que esperarnos. La verdad es que nos quitaron los programas de SEDATU, donde yo pude rehabilitar pericos, por ejemplo, con concreto hidráulico. Teníamos programas de zonas metropolitanas que tampoco ya no existen, teníamos programas de seguridad pública, ahorita ya no les mandan presupuesto de la federación a los policías municipales, cero pesos, no le está apostando a los policías municipales y por lo tanto, pues nosotros tenemos que salir a dar los resultados. Ya estamos acostumbrados, Aguascalientes es un Aguascalientes trabajador y no le regresa ni lo que le corresponde por ley en la ley de coordinación fiscal. Pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo toda la campaña. Claro que sí, muchas gracias por tus atenciones. Gracias.